una séptima edición que está, yo creo que plenamente consolidada en el calendario de los grandes eventos que ocurren en Santa Cruz desde el inicio. Es un día especial para Santa Cruz porque se celebra una relación, la relación entre Santa Cruz y las empresas de base de tecnología. ¿Qué tal, Javier? Se produce un efecto boomerang donde todo el mundo está pendiente de ese programa, cada tweet o cada cápsula que se reenvía sobre las propias actuaciones del programa, yo creo que le dan una vida mucho más larga y sobre todo mucho más animada al contenido que nosotros proponemos. Al final todos estamos compitiendo por lo mismo, que es el tiempo de las personas, la atención que las personas nos pueden dedicar. Tiene que haber una racionalización del sector o de los productos o de la del uso de la tecnología, o incluso puede aparecer algún avance tecnológico que nos imponga esa racionalización por la vía del éxito. Ser periodista es difícil, sobre todo con los tiempos que corren y tal y como están los medios de comunicación. Pero ser empresario es otro nivel, porque es otra responsabilidad. Ya no solamente es tu trabajo, el de tus compañeros, la idea, tu reputación. Yo creo que te juegas mucho más. Yo creo que un vídeo lo que hace es reducir en tiempo, porque la gente no tiene que estar leyendo largos textos, etcétera, sino que con un vídeo puedes resumir en menos de un minuto la esencia, tu problema, solución, cómo solucionas. Conclusión, call to action, que es un poco la estructura ahí que hay de un minuto de vídeo donde puedes resumir cualquier comunicación. ¿Cuánto de emoción y cuánto de verdad hay en el branding? Yo creo que las emociones son verdad, no se puede mentir con las emociones. Cuando uno ama, ama, cuando uno está triste, cuando uno está contento. La emoción forma parte de la verdad y la verdad forma parte de la emoción. Ahora, conectar emocionalmente y auténticamente con las personas para las marcas es el gran desafío que tienen por delante. ¿Cómo una empresa pequeña puede innovar y diferenciarse de las grandes y aportar el valor que las grandes empresas como Amazon, eBay o otras no pueden dar? Pues cuidando sus productos, diferenciándote, convirtiéndote un líder en un nicho en vertical, por ejemplo, especializado ya sea en maquetas, en estética, el sector que sea el tuyo, convertirte en una entidad dentro de ese pequeño sector para diferenciarte y poder vender. Es cierto que intentamos que sea así, intentamos seguir siendo capitanes de nuestro propio barco, pero ya no somos solo un barco, ya somos una armada de 100 barcos con muchos capitanes y se hace difícil, pero creo que a día de hoy todavía lo somos. Antes eran simplemente personas que sabíamos que leían hipertextual, pero que no teníamos mucha retroalimentación de por qué lo leen, por qué les gusta, qué les gustaría que cambie. Y desde que tenemos relación con los socios, además de sentir mayor responsabilidad hacia ellos, sí que tenemos muchísima retroalimentación de parte de ellos. Lo que recomendaría a los anunciantes es siempre hacer buenas fotos. Es muy importante que las fotos sean limpias, sobre fondos claros, que haya luz, que esté la fotografía hecha de diferentes ángulos. Luego también es muy importante la descripción, el título que pones en el producto y sobre todo el precio. La televisión es rapidez y demasiado artificio. Necesitas demasiado adorno, demasiado decorado y demasiados elementos para que parezca ligera, para que no se note. Los libros, tú eres el director de orquesta, tú creas la banda sonora, vestuario, historia y eres tan dios que incluso los matas si quieres. Que les invito a que se queden y disfruten de la tarde de Tecnológica Santa Cruz 2017. Muchas gracias. La iniciativa, el estar detrás de las cosas
Y la suerte que tuvimos nosotros creo que fue nacer en un formato cooperativo, colaborativo. Bueno, ha sido una aventura apasionante porque, bueno, hemos aprendido nuevos rudimentos, nuevos valores, nuevas tendencias. Espectacular que tengáis la capacidad de reunir a esas mentes pensantes de la tecnología del siglo XXI y me parece un evento necesario. La verdad que estar en Tecnológica ha sido un placer para mí, me encanta la isla y... El mundo del branding tiene que tener una contribución a mejorar nuestra sociedad. Si algo es de verdad importante, de verdad hay que intentar hacerlo. La única forma de transformar lo que sos y lo que querés ser es lo que haces. No hay otra forma de cambiar la sociedad.